Escuchamos ya al alcalde. Abrimos la sesión de este pleno extraordinario. Señor secretario. Punto único. Propuesta de aprobación inicial de la ordenanza reguladora de las ayudas al programa municipal Alquiler Justo. Muy bien, solicitud de intervenciones en primera. Muy bien, señor Pérez Dorado, cuando usted quiera. Con su venia, señor alcalde. Buenos días a todos. Esta ordenanza que se nos trae en segunda intención tiene su origen en principio en el pleno que se celebró con carácter extraordinario para tratar el asunto de vivienda, aunque realmente solamente enfoca los postulados de aquel pleno en cuanto a su dimensión de prestación social, porque la pretensión de entonces era de mayor amplitud y la visión que presentaba tenía como objetivo principal recuperar viviendas para el parque de viviendas, dando la oportunidad de retorno a personas que pudieran venir a engrosar el censo de la ciudad. Realmente lo que se trae es una parte limitada de aquel pleno, puesto que tiene una dimensión básicamente prestacional más que una dimensión de recuperación de población en la ciudad. No obstante ello, entendemos que puede ser una herramienta de utilidad para renovar o incrementar el parque de vivienda y, por tanto, la votaremos favorablemente. En cuanto a su contenido, y sin perjuicio de que en el trámite de alegaciones formularemos algunas que podrán eventualmente mejorar el texto normativo, le haría o haría algunas reflexiones. La primera es relativa al presupuesto que se aplicará al desarrollo de esta ordenanza, que está previsto en el artículo 2, será con una referencia a la cantidad presupuestada en el presupuesto municipal, el que se quedó sin aprobar en la pasada sesión del pleno y que se aprobará presuntamente o presumiblemente en comisión de gobierno, prevé un importe de 500.000 euros que para empezar a funcionar quizás sea una cantidad moderada, pero presenta la dificultad de que no se distingue, no se diferencia qué cantidad se aplicará a cada una de las dos modalidades. Eso puede dar lugar a determinadas disfunciones en la aplicación de la ordenanza, porque si bien en la modalidad de préstamo la cantidad máxima sí está establecida, con 6.000 euros para cada solicitante como máximo, sin embargo, en la modalidad prestacional no hay indicada una cantidad determinada y puede ocurrir que se produzca un desfase a la hora de dar la cantidad prestacional. En segundo lugar, encontramos que en el artículo 13 de la ordenanza, que es el que se establece la determinación de qué solicitantes tendrán derecho a acceder a la prestación que se prevé, hay quizá un exceso de uso de criterios jurídicos indeterminados. Queda un poco desdibujada la fórmula de determinación y fiada quizá en exceso, con falta de criterios objetivos, a la valoración que se haga. Esto puede dar lugar quizá a algunos problemas por agravios comparativos que se puedan producir. Habrá que tener mucho cuidado a la hora de seleccionar. Esto es una función que se le atribuye a los servicios sociales a la hora de seleccionar, porque los seleccionadores no disponen de criterios objetivos y sino valorativos de carácter un poco laxo, y podría dar lugar a algunos problemas de aplicación por agravios comparativos. Y en tercer lugar, echamos de menos dos medidas de salvaguarda que sí que serían interesantes de incorporar, lo propondremos en la fase de alegaciones. La primera sería establecer una cláusula de exoneración de responsabilidad para el ayuntamiento, puesto que el ayuntamiento solo hace una labor de mediación
pero sin embargo asume a través de Procasa el pago de las cantidades correspondientes a la renta en su integridad. Puede ocurrir que eso determine una responsabilidad del ayuntamiento frente al arrendador. Convendría salvar esta circunstancia incorporando al texto o bien a la documentación que se haya de firmar una cláusula de exoneración de responsabilidad. Y en segundo lugar, dentro de este mismo capítulo, echamos de menos la posibilidad de suspender la aplicación de la ordenanza al prestatario en la modalidad prestacional cuando se produzca en el plazo del año para el que se selecciona un incumplimiento de pago, porque lo que está previsto en la ordenanza es que el ayuntamiento le pagará al arrendador, pero le pagará la totalidad. No solo la cantidad correspondiente a la prestación, sino también la cantidad correspondiente a la aportación que tiene que hacer el destinatario de la prestación. Si el destinatario no cumple pagando la parte que le corresponde, el ayuntamiento debería de tener la posibilidad de suspender la aplicación de la ordenanza sin esperar al cumplimiento del año completo, en cuyo momento sí que podrá excluir al prestatario de ser beneficiario de este servicio. Fuera de estas pequeñas cuestiones que son de trazo fino, digamos, y que trataremos de aportar en la fase de alegaciones, creemos que la ordenanza es un primer paso interesante para explorar la posibilidad de la intervención del ayuntamiento en la promoción de la renovación del mercado de viviendas en la ciudad y, por tanto, lo votaremos favorablemente. Ya digo que sin perjuicio de que habrá que ahondar en otro campo, que no sea puramente prestacional, sino en la búsqueda de recuperación de población. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pérez Dorado. Señora Tubío. Buenos días. Este equipo de gobierno hace una apuesta decidida y fuerte por la vivienda de alquiler justo, teniendo en cuenta, recordamos los datos, que de los cerca de 7.000, de las 7.000 familias inscritas en el registro de demandantes de la vivienda, 4.000 lo hacen para alquiler y cerca de 6.000 familias de esas 7 no cuentan con más de dos veces el IPREM como ingreso. El fomento del alquiler es efectivamente una de las medidas que se aprobó en el Pleno Extraordinario de octubre del 2016 dentro del marco de consenso que entendemos exige la actual coyuntura y la problemática que tenemos de vivienda en Cádiz, ¿no? No obstante, creemos que rebasa bastante el planteamiento que hizo el Pleno, porque no solamente no es una prestación asistencial, sin más, sino que el objetivo principal, porque esas prestaciones ya se dan de hecho desde servicios sociales, sino que va un paso más allá para el intento y la intención del fomento del alquiler a través de la captación de pisos vacíos, que se estima que en Cádiz hay al menos 3.000 viviendas vacías y hay una parte importante que podría estar en el mercado de alquiler si tuviera unos mínimos de apoyo, de garantía desde el ayuntamiento a través de las ayudas para la reforma y, en definitiva, para el pago del alquiler. La ordenanza que presentamos responde a la necesidad, por tanto, de captar la vivienda vacía que pueda existir en el municipio para ponerla a disposición de aquellos vecinos y vecinas que la necesiten. Es una llamada a la solidaridad de los particulares y de las entidades financieras, porque también vamos a intentarlo, aunque de momento parece que hay pocas. Se han solicitado datos sobre las viviendas que puedan tener las entidades financieras y aparecen escasos datos. Bien es cierto que parece ser que pudieran estar a nombre de otra sociedad y entonces es más complicado llegar a ellas, pero también la intención de este programa es llegar a ese tipo de vivienda. En definitiva, es una llamada, como digo, a la solidaridad y, por supuesto, a la justicia social y comprometidos con el derecho básico a la vivienda, con idea de garantizar, de poner una serie de ayudas y garantías a través de esta ordenanza. Eh,
El problema, como ya conocemos todos bien en este pleno y la gente en la calle, que tenemos en Cádiz, es que hay muchísima población que tiene que residir en localidades vecinas porque no puede acceder a los precios de alquiler que hay en esta ciudad. Es un fenómeno que se ha incrementado notablemente en los últimos años y, como sabemos, ha habido una pérdida de población de habitantes en esta ciudad importante. Creo que hoy salía en prensa que ya hemos bajado de los 120.000 habitantes, ¿no? La ordenanza contempla dos tipos de ayuda. Una dirigida a los propietarios, a quienes se les garantizará el pago íntegro del alquiler durante un periodo de 3 años en el tiempo y la forma adecuada. Asimismo, se le abonará la comunidad hasta un tope máximo de 50 euros. Se le concederá una ayuda económica para afrontar los gastos de contratación de un seguro, hasta un máximo de 150 euros al año. Y se le proporcionará el certificado de eficiencia energética, si no lo tuvieran, y de manera gratuita. Además, para aquellas viviendas que requieran obras de arreglo o adecuación antes de ser puesta al alquiler, el ayuntamiento podrá conceder un anticipo de hasta 6.000 euros, sin intereses, que será devuelto a modo de renta, fraccionando el pago que se acuerde con un tiempo que pueda llegar a los 3 años del contrato. Esta es una propuesta que nos hizo el Partido Socialista en el pleno anterior, donde se expuso y la hemos recogido. Esta ayuda en forma de anticipo para reformar la vivienda servirá para activar la economía local. Aquí también es un poco donde está el objetivo clave, ¿no? Se busca aumentar el trabajo para las empresas locales de construcción. Es deseable, además, que la ordenanza consiga, mediante el aumento de la oferta, un equilibrio en los precios del mercado de alquiler de esta ciudad, que contribuya, por tanto, a la mejora del parque residencial y, por supuesto, a la calidad de vida de los gaditanos. La segunda modalidad de ayudas va dirigida a las personas y unidades de convivencia que figuren en el padrón de habitantes del municipio o acrediten su residencia con una antelación mínima de 6 meses. Esto, dada que tenemos un presupuesto limitado y que va a ser por concurrencia competitiva, bueno, pues se van a establecer unas prioridades. Unas prioridades que no son asistenciales, unas prioridades que responden pues a lo que en definitiva, que tendremos que empezar la casa por la base, ¿no? En primer lugar, va a ir destinado a personas que se encuentren en situación de necesidad inmediata a causa de desahucios, ejecuciones hipotecarias, dación en pago o similares. En segundo lugar, a personas que atraviesen situaciones sociofamiliares complicadas y que requieren la protección de las instituciones para la garantía de sus derechos y necesidades básicas. Y en última instancia, para unidades de convivencia que estén inscritas en el registro de demandantes de viviendas de Procasa, según su orden de puntuación. El rechazo o la aceptación de esta ayuda, además, no les va a perjudicar en la puntuación que tengan del registro. En cualquier caso, la persona o la unidad de convivencia debe de cumplir una serie de requisitos en relación a los ingresos económicos. Para una persona estará el tope en una vez el IPREM, para dos en 1,5, para tres en 1,7, para cuatro en 1,9 y el máximo que está en el IPREM 2 veces. La ayuda de alquiler será efectivamente 1 año, renovable hasta 3 y tendrá un máximo de hasta el 80%. Por comentaros así a modo breve, para la elaboración se han mantenido numerosos encuentros con propietarios, administradores de fincas, gestores inmobiliarios, movimientos sociales, vecinales, de consumo, integrados en la plataforma por la vivienda digna, profesionales de los servicios sociales, del área de urbanismo, de la Consejería de Vivienda de la Junta de Andalucía y técnicos expertos de Procasa. Han colaborado más de 40 personas en el desarrollo de este documento y, asimismo, cuenta con la aprobación, por supuesto, del secretario y del interventor. Por todo lo cual, pedimos y entendemos que es una medida muy necesaria, que va mucho más allá de lo que nos pidió el Pleno y que creemos que seguramente será aprobada hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Tubío. Por el Partido Socialista, señora Rodríguez. Con la venia, señor alcalde, el señor Pérez Dorado nos ha explicado por qué estamos aquí en este pleno para aprobar la ordenanza o para debatir la ordenanza de alquiler justo. La señora Tubío nos la ha desarrollado. Nosotros desde el Partido Socialista vamos a partir de aquello que nos une.
porque la vivienda, lo hemos manifestado en reiteradas ocasiones, debe ser una materia de no confrontación, sino de cooperación. Pero una cooperación no de última hora, no una cooperación que nazca de unas dudas o desacuerdos que parten de una comisión informativa y en la cual se nos, digamos, oferta una reunión de última hora un jueves por la tarde o un viernes para un pleno que se va a ocurrir un lunes. No, mire usted, nosotros entendemos cooperación de otra manera. Se lo explico para que nos entiendan. Imagínense que tenemos que diseñar un vestido el cual tienen que buscar nuestra aprobación. Ustedes nos traen el vestido hecho, un vestido para ponerle un lazo o para hacer remiendos. Nosotros no trabajamos así. Nosotros queremos hablar de los patrones del vestido. Nosotros queremos debatir sobre qué telas se van a usar. Nosotros queremos participar en eso. El Partido Socialista no viene a remendar nada. El Partido Socialista trabaja desde los fundamentos. No nos gustan los remiendos. Nosotros tenemos total disposición al diálogo y, como hemos dicho, vamos a partir de lo que nos une, de la finalidad de la ordenanza, que en el punto 1 dice textualmente impulsar el alquiler social de las viviendas vacías. Aquí está una de nuestras grandes dudas. ¿Cuál es la definición de vivienda vacía que se establece en la ordenanza? ¿A qué se está refiriendo este equipo de gobierno con vivienda vacía? Vivienda vacía es un requisito que dentro del artículo 6 nace como fundamental para la adscripción a esta bolsa de vivienda. Nosotros le querríamos preguntar al secretario que nos defina vivienda vacía para esta ordenanza. ¿Cómo se va a regular unos requisitos objetivos que digan que una vivienda es vacía o no? No sé si me va a contestar el secretario en este momento, paramos el tiempo o nos lo contesta luego. De acuerdo, muy bien. Pues ahí dejo esta gran duda. ¿Qué es una vivienda vacía para este equipo de gobierno y, sobre todo, para regular objetivamente esta ordenanza de alquiler justo? Nos gustaría también conocer cuáles son las conclusiones que han manejado para el análisis de la casuística del parque de viviendas vacías en Cádiz. Por todos es conocido que en otras localidades, incluso en otras autonomías, la casuística de la vivienda vacía son viviendas de nueva construcción que, por el tema de la crisis, han tenido que expropiar los bancos y hay una gran bolsa de viviendas nuevas para ocupar y que, de alguna manera, se establecen medidas que se puedan usar para este alquiler social. Nosotros en Cádiz no tenemos ese problema. Aquí en Cádiz ese tema es anecdótico. Nosotros, primero, nos gustaría saber si es que ya se ha realizado la propuesta número 4 del Pleno de Vivienda, donde se establecía que se debiera hacer un análisis, un censo de viviendas vacías para producirse este análisis, de ver quiénes eran los propietarios, en qué condiciones estaban, cuál podría ser su intervención, para que las medidas fueran eficaces. No era con otro objeto, sino estudiar bien qué estábamos barajando para poder aplicar consecuentemente las medidas. Ya que hablo de incumplimientos plenarios, el punto número 3 del Pleno de Vivienda también está incumplido, que era una comisión de seguimiento de este Pleno donde ni se nos ha convocado y entendemos que no se ha producido ese punto. Entonces, volviendo al tema de desarrollo de la ordenanza, ¿por qué están vacías esas ordenanzas? ¿Cómo vamos a intervenir en un parque de viviendas vacías que no tenemos claro o por lo menos no se nos ha trasladado? Eso nos hubiese gustado debatirlo en su tiempo y forma. ¿Por qué están vacías las viviendas en Cádiz? ¿Cómo intervenir en ellas? Bueno, luego yendo al punto 2, que dice impulsar la renovación de vivienda y activar la economía local. También estamos totalmente de acuerdo en este punto, pero de nuevo nos surgen algunas dudas. La primera, en relación a la financiación de esta ordenanza, detectamos que la partida para los créditos reintegrables no tenemos muy claro dónde aparece. Si bien la partida de subvenciones
de ayuda al alquiler y a la contratación de seguros queda concretada en los 500.000 euros dedicados al alquiler justo en el capítulo 4 como transferencias, pero un crédito reintegrable al 0% de interés no es subvención. Aquí, de nuevo, lanzamos una pregunta al interventor donde nos gustaría saber dónde queda recogida esa partida presupuestaria para esos créditos reintegrables a 0% de interés. ¿Dónde están? Es otra de las dudas que se nos plantean a la hora de desarrollar o de por lo menos analizar con rigor esta ordenanza. No sabemos sobre qué cantidad de vivienda vamos a poder actuar porque no sabemos la cuantía dedicada a este fin. Luego se habla también de que las viviendas tengan o no condiciones de habitabilidad o necesidad de adecuación y para los propietarios que necesiten una ayuda económica. Bueno, como bien he comentado y por nuestra experiencia profesional, sabemos que la casuística de la vivienda en Cádiz no predominan, como ya he dicho, en la de otras localidades. Nosotros nos encontramos con viviendas que tienen graves problemas en su, digamos, acondicionamiento, tienen, y para adecuar mínimamente estas viviendas, le voy a dar unos datos de la actuación de obra en las mismas para que se hagan una idea de estos 6.000 euros para que puede dar. Por ejemplo, la reforma de un baño o cocina estaría en torno a unos 3.500 euros contando, por supuesto, el presupuesto de ejecución material, el IVA y los beneficios industriales y gastos generales de la obra. Por lo cual estamos hablando de unos 3.500 euros cada unidad, o baño o cocina. Una renovación de la carpintería de una vivienda de unos 50 metros cuadrados estaría en torno a unos 2.400 euros, de nuevo, con IVA, beneficio industrial y gastos generales. Una solería, 1.500 euros. La instalación de electricidad, en torno a 1.400 euros. Entonces, estamos hablando de obras que no necesitan licencia mayor. No estamos hablando de viviendas que tengan un problema estructural, que ya entonces estaríamos hablando ya de otro tipo de cuantías. Muy bien. Es por esto que en el punto 3, cuando dice garantizar el derecho básico a la vivienda en condiciones dignas de habitabilidad, nosotros entendemos que la ordenanza plantea un error cuando dice que la concurrencia no será competitiva. Mire usted, si nosotros estamos hablando que tenemos un problema del estado de las viviendas en la ciudad de Cádiz, yo entiendo que deberíamos priorizar aquellas que no necesiten que solo necesiten adecuación y no una intervención mucho más profunda, porque digamos que la finalidad de cualquier ayuntamiento es efectuar la efectividad y la eficiencia de los medios de los que dispone, por lo cual yo entiendo que habría que priorizar. La intervención para la adecuación y habitabilidad tiene diferencias fundamentales. La habitabilidad está bajo unas condiciones que están regladas por normativa de seguridad estructural, esa la hemos descartado en estos 6.000 euros, dimensiones mínimas y de distribución, si podrían entrar, salubridad y humedad, que en este aspecto entraría el tema de humedades, que es una patología frecuente en la ciudad de Cádiz, aislamiento térmico y ruido, por lo cual entendemos que estos 6.000 euros no son suficientemente cuantiosos como para abordar rigurosamente este tema. Más allá de estas dudas que planteamos, en las cuales quisiera incidir en esos dos grandes aspectos, que son el de la definición de vivienda vacía y qué partida presupuestaria se contempla para estos créditos, no tenemos más que decir. Ya mi compañera Mara, en la segunda intervención, hablará con un mayor desarrollo de las personas y familias que cumplan los requisitos establecidos en esta ordenanza. Muchas gracias. Gracias, señora Rodríguez. Por el Partido Popular, señor Ortiz.
Sí, muchas gracias, señor alcalde. Comentar en este caso por parte del Grupo Popular nuestra inquietud en esta ordenanza, en tanto en cuanto pueda salir en los mismos términos que se ha presentado en este pleno, en este caso el que propone el equipo de gobierno. Entendemos con franqueza que si se aprueba definitivamente en los mismos términos que aparece aquí presentada, entendemos, y lo explicaré con datos creo que objetivos, que está abocada al fracaso. Permítanme. Mire, comentaba antes que nada, y permítanme que sea crítico, como aquí se viene haciendo por parte de los distintos grupos de la oposición, una crítica. El otro día estábamos en la comisión informativa y se nos comentó que esta ordenanza era un copia y pega de otras ordenanzas tipos que había en distintos municipios. Nos sorprende que siendo una ordenanza tipo de otros municipios, que se habían desarrollado en otros municipios, donde fue un copia y pega, así se nos dijo, pues se nos diga que ha sido, en este caso, que han intervenido más de 40 personas o 40 técnicos del ayuntamiento que han intervenido en la elaboración o en el informe de esta ordenanza, teniendo en cuenta que se nos dijo en comisión informativa que era una ordenanza tipo que estaba, bueno, al parecer, rulando por otros municipios. Entendemos, por tanto, que no es una ordenanza ni pretenciosa, ni es una ordenanza ambiciosa. Fíjense, hay dos tipos de ayuda. Aquí se ha desarrollado tanto ayuda a la propiedad como ayuda al inquilino, y nuestra inquietud va en el siguiente sentido. Fíjense, a la propiedad se establecen una serie de delimitaciones, independientemente del tipo de ayudas que ahora hablaremos, pero se le exige a la propiedad una serie de limitaciones que nos hacen pensar hasta qué punto un propietario se puede acoger, en este caso, a este programa. Se limita la renta, en este caso, a la propiedad. El propietario está obligado a limitarle la renta a 350 euros al mes o 500 euros al mes, dependiendo si va de uno a tres dormitorios. Pero es verdad que aquí se ha mencionado, por parte, en este caso, de la portavoz y también en rueda de prensa ante los medios por parte del señor Martín Vila, al que yo estoy de acuerdo en el sentido de que es una ciudad con una de las rentas, o puede ser de las rentas más caras de España, que yo, insisto, puedo estar de acuerdo en ese sentido, pero claro, si es una ciudad con una de las rentas más caras de España, puede estar entre los 800 o los 900 euros, de repente se le limita al propietario la renta a 350 o 500 euros. Ya tenemos una pequeña duda de hasta qué punto al propietario realmente esto le interesa, si es beneficioso, hasta qué punto, porque tiene que renunciar a casi a la mitad de la renta que en el mercado libre estaría dispuesto a ganar. Mire, creo que la propiedad podría llegar a entender como leonina, el que se le estableciese un plazo de 3 meses al propietario sin cobrar, porque se le establece una facultad a Procasa, Procasa en este caso, aquí se le da cierto protagonismo, me parece correcto, pero se le da excesivo protagonismo y determinada facultad de decirle al propietario: oiga, yo tengo la facultad de incluso dejarle a usted de cobrar, en este caso de pagar 3 meses, hasta que yo le encuentre a usted un inquilino. Entonces, se ve obligado al propietario a dejar de cobrar, a fondo perdido, 3 meses por meterse en este programa y darle esa facultad a Procasa, que es la que se encarga de suministrarle al inquilino, una facultad o un periodo de carencia de 3 meses, que, bueno, Procasa puede en ese sentido tener o no tener o buscar, pero lo cierto y verdad es que al propietario se le ofrece esa duda, que insisto que habrá que mejorarla. Estamos entrando ahora en un trámite para mejorar y enriquecer esta ordenanza, y eso habrá que corregirlo. También hay que hacer referencia al crédito reintegrable de 6.000 euros en 3 años con un tipo de interés que sería cero. Aquí se ha manifestado, bueno, pues esa cantidad que parece una inversión un tanto pequeña, teniendo en cuenta las posibles necesidades que pudiese tener una vivienda para ser o en
entrar dentro de la categoría del concepto de habitable. El Grupo Popular también comparte esa inquietud, entiende que 6.000 euros no es una cantidad realmente ambiciosa ni pretenciosa, y aquí yo pongo un ejemplo de cuando se iniciaron por parte del Grupo Popular, del Partido Popular, los programas de transformación de infravivienda, donde se daba al Ayuntamiento 24.000 euros, 24.000 euros incluso a fondo perdido, para transformar, ni siquiera rehabilitar, sino transformar la infravivienda. Quiero recordar aquellos programas de colaboración, insisto, entre el Ayuntamiento de Cádiz, gobernado por el Partido Popular, y la Junta de Andalucía, que en dos años, hasta el año 99, consiguieron erradicar 100 infraviviendas gracias a esa colaboración y apoyo económico del Ayuntamiento de Cádiz. Desgraciadamente, también es verdad, y hay que recordarlo y hay que matizar en este caso al Partido Socialista su intervención cuando hablaba de cooperación, etcétera, recordarle que ese no fue el trato también que se le dio a este ayuntamiento a partir del año 99, del decretazo 78/99, donde nos quitó al Ayuntamiento de Cádiz la posibilidad de colaborar, cooperar conjuntamente en el programa de rehabilitación y transformación de infraviviendas. Me parece muy bien y me hago eco de esos comentarios, ese espíritu de cooperación y colaboración que se ha puesto de manifiesto por el Partido Socialista, pero recordarle también que se echaba de menos esa cooperación y colaboración desde finales del año 99 hasta ahora en materia de rehabilitación. Fíjese, hay algo también que me preocupa en este tipo de, tal y como está establecida la ordenanza, que es la implicación o el efecto fiscal que puede tener para el propietario una ayuda de estas características. ¿Le va a repercutir fiscalmente? Estamos hablando de una subvención, el señor interventor hace referencia, así como los distintos informes, incluso el de urbanismo, que este tipo de ayudas a la propiedad está dentro de la categoría de subvención directa. Ojo con el IRPF para el propietario. Ojo, porque este problema lo tuvo la Junta de Andalucía en los programas de rehabilitación y fue un verdadero quebradero de cabeza que me parece que todavía no han arreglado. Esto para el propietario le va a surgir un auténtico dolor de cabeza. Esos 6.000 euros reintegrables con efecto de bonificación, efecto de subvención, va a tener un efecto fiscal que muy posiblemente, si no se corrige o no se aclara, créanme que el propietario se lo va a pensar muy mucho a la hora de acogerse a este tipo de ayudas. En todo el sentido, se preguntaría al propietario hasta qué punto le beneficia acogerse a este tipo de ayudas. Hace referencia también a la definición de vivienda vacía, que también evidentemente queríamos acoger esa inquietud, teniendo en cuenta que además es un concepto que el ayuntamiento no tiene competencias. Mira, hay algo también que me preocupa y nos preocupa muy mucho, que son las ayudas al inquilino como la segunda pata de esta ordenanza. Hay ayudas hasta el 80%. Hay que recordar que el Grupo Popular, cuando gobernaba esta ciudad, daba hasta el 90%. Eso habría que corregirlo y habría que ser más pretencioso, por lo menos en el mismo porcentaje que el anterior equipo de gobierno daba esas ayudas, hasta el 90%, no hasta el 80%. Hay otra inquietud que me preocupa muy mucho, que lo pusimos de manifiesto en el pleno anterior que se suspendió, que no está corregida, ojo, en esta ordenanza que se trae ahora se han modificado algunas propuestas del Partido Socialista, pero la aportación que hizo el Partido Popular no está corregida. ¿Cuál es? Fíjese, se denunció que en la ordenanza, concretamente en el artículo 16.4, se hacía referencia a que debía de aplicarse el artículo 13 de la Ley de Subvenciones al usuario. Nada más y nada menos que se le exigía estar al corriente en la Seguridad Social, en Hacienda. Es verdad que el informe del señor interventor, así como el informe de urbanismo, hace referencia que no es un concepto directo de subvención, sino dentro de la ayuda social, y por lo tanto no acogerse a la Ley de Subvenciones, cosa como aquí se puso de manifiesto por parte de este Grupo Popular. Pero lo cierto y verdad es que ese artículo 16.4 sigue todavía estableciéndose en esa ordenanza y aplicándose expresamente el artículo 13 de dicha ley, donde se le exige al inquilino o al usuario estar al corriente en la obligación de la Seguridad Social y de Hacienda, con lo que muchas situaciones, muchos gaditanos precisamente están en una situación desafortunadas situaciones de la vida, están contaminados ya socialmente y a través de Hacienda, etcétera, y claro, sería abandonarlos o dejarlos abandonados.
ese artículo 16.4 hay que modificarlo. Se podía haber aprovechado. Se dice que no es un concepto de subvención, que de ayuda social, pero parece que no se ha hecho, sinceramente, si me permite la expresión, ni puñetero caso, cuando aquí se puso de manifiesto esa necesidad y esa inquietud de que puede tener ese gaditano. Quiero hablar ahora sobre los informes. Fíjese, el motivo por el que se suspendió... Tiene que ir terminando, señor Ortiz. Sí, voy acabando. Muchas gracias, señor alcalde. Muy brevemente, en referencia con los informes, echar en falta el informe de Procasa. Se pone de manifiesto también de que Procasa tiene una participación activa, insisto, que me parece plausible, pero lo cierto y verdad es que echo en falta el informe de Procasa. Entiendo que durante toda esta tramitación, al menos, bueno, pues se podrá aportar ese informe que seguramente tendrá que decir algo. Es una entidad colaboradora, en definitiva. Y también, en este caso, el informe de asuntos sociales, que el informe de asuntos sociales en la comisión informativa, tanto mi compañera como yo pusimos de manifiesto que solo había una línea donde se decía que estaban conformes. Nos parecía, sinceramente, bueno, pues poco serio. Un informe de esas características teniendo en cuenta la entidad de este tipo de ordenanza. También es cierto, es verdad que hoy hace 30 minutos se ha bajado dicho informe más explícitamente desarrollado. Nos hubiera gustado, sinceramente, tenerlo con cierta antelación. Y por lo tanto, bueno, me reservaré también para el segundo turno. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ortín. Señor secretario interventor, aclaraciones requeridas por el Grupo Socialista. Sí, en relación al requisito para participar en el programa, que exige que la vivienda deberá estar vacía, salvo la excepción que aparece en el siguiente párrafo, considero que lo que está exigiendo no es un concepto de vivienda vacía de la naturaleza fiscal o para otros fines, sino que sencillamente lo que está exigiendo es que se encuentre desocupada y, por tanto, susceptible de ser alquilada o susceptible de poderse vender, en este caso de ser alquilada. Sencillamente es el requisito ese. No puede estar una vivienda ocupada e incluirla en este programa porque está habitada, es un requisito objetivo de la vivienda. Evidentemente, pues eso es lo que está diciendo. Está evitando que interprétalo como de perogrullo, pero en su definición es eso, la vivienda desocupada o vacía es la que es susceptible de ser alquilada o vendida. Y con respecto al otro tema que se ha planteado, y el crédito previsto en el proyecto de presupuesto, el de 500.000 euros, al que ha hecho ilusión, se ha previsto como subvención porque la Ley General de Subvenciones dice cuando que cuando se trata de créditos reintegrables sin intereses se deben de tratar como subvenciones, y eso se señala en el primer informe de intervención que se hizo en el proyecto de ordenanza. Intervenciones de portavoces. Señor Pérez Dorado. Sí, con su venia, señor alcalde. Muy brevemente, para hacer dos apuntes. Uno es que, atendiendo a las explicaciones que ha dado el señor secretario, quizá convendría cambiar, y lo apunto desde ya, sin perjuicio de las alegaciones que formulemos, cambiar el término de vacía por el de desocupada, que es el que consta en la Ley de Haciendas Locales para la previsión de bonificaciones en el IBI, que no se aplica porque no hay desarrollo reglamentario. Aunque no haya desarrollo reglamentario, que efectivamente no lo hay y por tanto no está específicamente definido, pero se adapta mejor, yo creo, el término desocupada, a tenor de lo que ha dicho el señor secretario, que el término vacía, que es de mayor amplitud, ¿no?, y menos concreción. Y en segundo lugar, y en relación con lo que nos ha indicado el señor interventor, entiendo que esta partida de 500.000 euros, que es la que está en el capítulo 23.110 de la propuesta de presupuestos, es para las dos modalidades. Si no hay diferenciación entre una modalidad u otra, no hay reparto, porque el presupuesto solamente contiene la partida global, no hay un reparto entre las dos. Y entiendo, y lo expongo como pregunta, que en el supuesto del propietario que reciba el propietario que reciba el préstamo reintegrable sin intereses, la subvención sería solamente de los intereses que no tendría que pagar, no de la cantidad que recibe como principal.
Entiendo, por tanto, que la repercusión en su IRPF eventualmente sería solamente de los intereses que deja de pagar y no del principal, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias, señor Pérez Dorado. Señora Tubío. Bueno, comento algunas de las cuestiones que han surgido. En relación a los criterios de selección de los inquilinos, los criterios son muy objetivos y yo creo que se ve bastante claro en la ordenanza. En principio, las familias que no tengan vivienda en ese momento porque tenga un desahucio, un desalojo inminente y estén en una situación de necesidad inmediata de un techo y de una vivienda. Ese sería el primer grupo. El segundo grupo, aquellas situaciones familiares con unas problemáticas complejas, sociales y o familiares que vengan determinadas por los servicios sociales o servicios especializados que van a tener que mandar un informe, propuesta de esa situación y además tienen que estar interviniendo con esa familia. Y en tercer lugar, pues aquellas situaciones que podamos recoger del registro, aquellas familias que a través del orden de registro quieran acceder a este programa, o sea que creo que está bastante objetivable. En relación a lo que nos comentan los compañeros del Partido Socialista de la necesidad de la cogestión y de la responsabilidad, creo si hacemos también una llamada, por supuesto, a esa cogestión a la que queremos, pero queremos una cogestión responsable, donde no se pongan excusas como condiciones para el diálogo, donde se espera de verdad una proactividad, un deseo honesto de colaboración, un debate que no se quede en lo anecdótico, que vaya de verdad al fondo de la cuestión, no para hacer un uso partidista, porque al final terminamos buscando y debatiendo si a este aspecto, a este texto le falta la coma o le falta el punto coma. Queremos de verdad un debate serio, profundo y que vaya a las raíces del problema. Os comentamos, en relación a los cumplimientos de los acuerdos plenarios, como sabéis, lo que explicamos en el anterior pleno sobre esta materia, la ordenanza de alquiler justo es una pata más, una parte más de todo una serie de actuaciones que vamos a encaminar, ¿no?, en el tema de la vivienda. Como sabéis, ya hemos desarrollado algunas, perdón, como el protocolo antidesahucio, y el acuerdo que suscribimos con el juez decano, donde se han atendido ya unos 114 casos y resuelto una buena parte de ellos. Se ha creado también la ONDEVI, la Oficina en Defensa de la Vivienda, para que Procasa se acerque más, no solamente a la parte de promoción de la vivienda, sino a la parte directa de intervención, de búsqueda de otras alternativas diferentes, que es la política de vivienda que se está haciendo ahora en todo el Estado. Se ha constituido también la mesa tripartita de la vivienda, recuperando el diálogo bloqueado durante años en esta ciudad con la Junta de Andalucía y posibilitando, como nunca, pues la participación de los movimientos sociales y en defensa de la vivienda. Se está preparando y además lo tendremos en breve, os vamos a convocar en breve, la primera reunión del Observatorio de la Vivienda. Se está revisando asimismo el registro y vamos a realizar una serie de cambios que lo hagan más justo y más ágil. Se han dispuesto además 200.000 euros del presupuesto para la creación de varios pisos como alojamientos temporales. Se ha vuelto a requerir al Ministerio de Hacienda que conceda a Procasa la calificación de sociedad de mercado, que como sabéis también nos está impidiendo muchas de las actuaciones que se pueden hacer. Se va a contratar además un educador social porque queremos complementar la intervención de Procasa desde un punto de vista social y de derecho. Por lo tanto, yo creo que estamos cumpliendo bastante el pleno extraordinario de vivienda y estamos intentando dar un paso más. En relación a la exposición que ha hecho el compañero del Partido Popular, la verdad me sorprende y me preocupa bastante. O sea, ¿cómo puede decir que yo he dicho que este documento es de corta y pega? O sea, es que eso es una mentira totalmente, vamos. Comenté que es un programa que es interesante porque lo están haciendo en muchas ciudades. Pues claro que sí, y eso es estupendo y es magnífico, pero en ningún caso digo que es de corta y pega, porque sería tirar por tierra a 40 personas y a mucha gente experta que sabe y que entiende y que quiere hacer cosas. Entonces a mí me parece increíble que después nos pidan diálogo cuando el diálogo es eso. ¿Qué confianza está generando? Me parece increíble que el PP se descalifica solo una y otra vez. O sea, como ya no estaba suficientemente descalificado en esta ciudad, viene todavía a tirar por tierra, en definitiva, no sé, no lo entiendo, la verdad.
Luego quiero dar respuesta también a algún tipo de manifestación que se ha hecho en relación a lo corto del presupuesto. Evidentemente, ¿qué más quisiéramos? Que tener mucho más presupuesto para temas de vivienda. Ojalá, y en temas de alquiler, ojalá que pudiéramos tener mucho más. Yo creo que hemos hecho un esfuerzo importante porque es la primera vez que desde el propio ayuntamiento se saca una partida tan grande directamente para vivienda y no se deja solo a la labor que ha tenido Procasa, sino que va mucho más allá, ¿no? Y de verdad, tendría que entrar en una batalla sobre la Junta, sobre las ayudas de alquiler que están denunciadas por el Defensor del Pueblo, por la PDH y, en definitiva, con lo que ha ocurrido en estos últimos años en materia de alquiler. Y, en definitiva, en los presupuestos que contempla el Plan Andaluz actual, que son unos presupuestos exiguos al mínimo, al máximo, donde nos van a dejar la vivienda en una situación gravísima. Y, por supuesto, el Estado en su ánimo de seguir asfixiándonos, que está exigiendo cada vez más a las comunidades autónomas un cumplimiento de un déficit que, en definitiva, nos está colocando a Andalucía y nos va a colocar a Andalucía. Y yo entiendo que en eso el Partido Socialista tiene que hacer también una llamada profunda a que intentemos luchar porque ese cumplimiento del déficit no nos estrangule el trabajo que podamos hacer en los próximos años. En definitiva, yo pido aquí que se demuestre la voluntad de hacer una política constructiva, donde lo que importe de verdad sean los ciudadanos y no los discursos. Que demostremos que este programa vale, que puede generar confianza y, por favor, que se colabore en publicitarlo, en obtener mucha vivienda vacía, en que se ponga, porque en definitiva tenemos que darle respuesta a una necesidad urgente que hay en la calle de muchas familias que piden y necesitan vivienda. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Tubío. Señora Rodríguez, es su turno. Con la venia. Bueno, después de prácticamente escuchar todas las intervenciones de los grupos, yo quiero dirigirme a la señora Tubío diciéndole que el compañerismo, como se dirige a nosotros como compañeros, se demuestra haciéndonos partícipes de estos proyectos. Participar con quienes ellos quieren no es participación, es sectarismo. Dicho esto, voy a entrar en lo que es propiamente la ordenanza. Esta ordenanza atiende a lo urgente, al que hay que darle atención, pero no se dedica a lo verdaderamente importante. En el Pleno Extraordinario de Vivienda se habló de tres objetos o sujetos necesarios o prioritarios, cuáles eran la atención y prevención de la emergencia social, las personas, la atención a vivienda de personas mayores o unidades familiares de convivencia o personas que tuvieran problemas de discapacidad y, por último, el favorecer la emancipación de la población joven. Dentro de las medidas que se recogieron en este Pleno Extraordinario para fomento del alquiler, una muy importante aprobada, porque estamos hablando de acuerdos que se aprobaron en el Pleno Extraordinario de Vivienda, pues era un plan de retorno de aquella población activa, población clase media, con especial incidencia en la población joven, con menores de 35 años, para que retornasen a este término municipal. Como ya hice referencia en el Pleno Ordinario, y ahora me llama la atención que lo haya recogido en su primera intervención la concejala Tubío, porque en el anterior pleno no lo tuvo en cuenta, este retorno de población es absolutamente necesario. Nosotros nos referimos a clase media solvente, pero con una solvencia reducida, porque son personas que tienen capacidad económica que no le permite vivir en este término municipal por lo elevado de la renta. No estamos hablando de clase media joven que pueda permitirse grandes lujos. Aquí se habló de una medida de no polemizar en el Pleno Extraordinario de Vivienda. Se repitió en varias ocasiones. Sin embargo, al día siguiente en las redes sociales nos encontramos con que los miembros de Ganar Cádiz en Común dijeron que el Partido Socialista quería reservar el alquiler para los pudientes. Yo creo que tienen un problema con las definiciones. Pudiente es aquella persona que tiene poder y riqueza. Nosotros hablábamos de solventes, solventes con una capacidad económica limitada. De hecho, esto entendemos que una parte mínima de esos 500.000 euros de la ordenanza debería quedar delimitada para el retorno de esta población joven. Digo mínima, entendiendo que a la emergencia social hay que darle solución, pero no olvidemos a este colectivo de personas jóvenes que pueden activar la economía de esta ciudad. Se habla de Zaragoza,
como el paradigma en cuanto a políticas de vivienda. El programa al que tiene como base esta ordenanza es el programa de captación y movilización de vivienda. Zaragoza no ha dejado olvidados a los jóvenes. Tiene una bolsa de vivienda para jóvenes con atractivos importantes tanto para la Administración por el reducido coste que supone, tanto para los jóvenes que retornan a sus términos municipales y en última instancia para el propietario. Con lo cual no vemos ningún inconveniente para que una pata de esta ordenanza, aunque sea, indico, con cuantía mínima, quede reservada para los jóvenes. Se trata de dar respuesta, insisto, a la situación de emergencia social, pero no olvidemos ese retorno de población. Un joven que vive en un término municipal cercano porque no puede vivir en Cádiz, no solo vive, sino reside, tributa, consume. En definitiva, genera economía a esa ciudad. ¿Qué pasa cuando se genera economía? Porque las situaciones de emergencia social se disminuyen. Es decir, aquí no se trata de crear una ordenanza en la cual las personas necesiten cada vez más los servicios sociales. Es todo lo contrario. No podemos buscar situaciones de dependencia, porque además esas situaciones de dependencia producen un efecto contrario y es que desmotivan a los usuarios a los que van dirigidas. Tenemos que darles impulsos económicos. Que la ciudad de Cádiz deje de ser una ciudad empobrecida, no permitamos que Cádiz se hunda, démosle alas, démosle instrumentos, motores de crecimiento. Esta y otras dudas que puso de manifiesto tanto mi compañera Victoria en la primera intervención como el resto de los miembros de este pleno fueron las que generaron la necesidad de retirada de propuestas. Propuestas porque venían, adolecían de informes, llama la atención que quisieran utilizar como un boicot esto de retirar la propuesta cuando el equipo proponente nos condicionó las propuestas de la oposición a informes que determinaran la viabilidad jurídica y económica, pero cuando la traemos para una propuesta que ofrecen ellos, hablan de boicot. Vamos a ver. El artículo 50 del reglamento orgánico que rige este pleno dice que las propuestas que no dejan de ser expedientes administrativos deben de llegar aquí completas y el completo supone que vengan perfectamente informadas, con informes preceptivos. Y aquí tengo que decir que hay otro problema por parte del equipo proponente con las definiciones, porque se dijo al día siguiente el pleno ordinario que se había retirado porque faltaban informes preceptivos, pero que informe preceptivo no era un informe obligatorio, por Dios. Vamos a ver, preceptivo es obligatorio, lo contrario a preceptivo es facultativo, con lo cual las definiciones, si nos genera duda, está de ahí que nos generen dudas por parte del equipo proponente la ordenanza que trae. Entrando en materia, el artículo 13 hace referencia a los beneficiarios, condicionando el requisito a que estén empadronados en Cádiz con una antigüedad mínima de 6 meses o con el criterio de residencia, también con antigüedad de 6 meses, recomendado por el técnico de servicios sociales, por el técnico jurídico, como más apropiado la residencia. Los colectivos a los que hace referencia, en primer lugar, desahucios, desalojos, daciones en pago, ejecuciones hipotecarias, siempre a propuesta de la Oficina Municipal de Defensa de la Vivienda cuando no tengan alternativa habitacional. Relaciones familiares insostenibles, basándose en situaciones de malos tratos o violencia física o psíquica, a propuesta de programas municipales de familia, Fundación Municipal de la Mujer, también las circunstancias de salud mental o incluso en situaciones de especial vulnerabilidad, resoluciones judiciales que así lo acrediten o informes de técnicos que hayan participado con las víctimas en programas al efecto, también sin alternativa habitacional. La tercera causa es un poco abstracta porque habla de otras situaciones de emergencia que tengan como base pérdida inmediata de la vivienda o situaciones de riesgo inminente de pérdida de vivienda, sin determinar cuáles casos son concretos, a propuesta de la Oficina Municipal de Defensa de la Vivienda. Y en el último lugar, pues los solicitantes del registro demandante de vivienda. Coincido con el señor Pérez Dorado que el carácter discrecional de esta medida puede llegar incluso a ser discriminatorio para las personas que no entran dentro de esta ordenanza, con lo cual, para evitar estas susceptibilidades, pues sería necesario regular el procedimiento de una manera más adecuada. El artículo 14 habla de los límites máximos de renta entre 1 y 2 IPREN, dependiendo del número de inquilinos que tenga la vivienda, los mínimos vitales, se hace referencia a ese porcentaje de renta entre el 20 y el 80.
Y una circunstancia que llama muchísimo la atención, la falta de procedimiento, la falta de protección al propietario. ¿En qué sentido? Mire, porque aquí de lo que se trata en última instancia es de que esto sea atractivo para los propietarios, porque por desgracia los beneficiarios ya los tenemos y los tenemos en un número muy elevado. Pero la parte segunda de los beneficiarios y la parte primera de los propietarios hace que esta ordenanza nazca muerta. Hay que hacerlo muchísimo más atractivo. Entonces, se dice que Procasa, que paga íntegramente la renta al propietario y se encarga de la parte de renta no subvencionada que se la pague el inquilino. Procasa garantiza un año al propietario de renta, solo un año. ¿Qué pasa cuando en ese año puede ocurrirse? Porque estamos hablando desgraciadamente de colectivos poco favorecidos económicamente, no es nada extraño que no puedan pagar ni siquiera el importe de renta que le corresponde. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con ese propietario que a partir del 13º mes no recibe la renta? Porque esa persona, en cuanto deja de pagar el inquilino, queda excluido del programa. Pero ¿y la vivienda? ¿Sigue? ¿No sigue en el programa? Su compromiso es de 3 años. ¿Qué ocurre? Que tiene que, con sus medios económicos y sus medios jurídicos, procurarse el pago de las rentas que no va a percibir e incluso situaciones de desalojo o lanzamiento de esa familia. ¿Qué ocurre con el crédito reintegrable? Es decir, yo confío, la buena fe, la solidaridad, me meto en este programa, me introduce en una familia y ahora esa familia no se va y entonces yo tengo que buscarme mis medios para proceder al desalojo de la misma. Y si he pedido un crédito reintegrable, lo tengo que liquidar de inmediato. ¿Ustedes creen que los propietarios van a confiar en las bondades de este plan? Efectivamente, el artículo 15 hace referencia a un periodo de ayuda, entendemos mínimo, el artículo 16.4, la declaración responsable del artículo 13.2 de la Ley General Tributaria. Deben declarar los inquilinos que son y están al corriente de las obligaciones tributarias y de la seguridad social, algo que choca con el espíritu social y el colectivo al que va dirigido. El artículo 18 hace referencia a una serie de vicisitudes que pueden surgir entre las dos partes en materia de impago de suministro, pequeñas reparaciones, no se definen el carácter de pequeñas reparaciones. La disposición adicional primera convierte a Procasa, entre otras cosas, como mediadora, pero hay que tener en cuenta que esta mediación hubiera sido complementada perfectamente con la figura del arbitraje, más que los tribunales de justicia. La figura del arbitraje es rápido, gratuito, eficaz y sencillo, termina con un laudo con idénticos efectos a la sentencia, título ejecutivo, que hubiera sido más que suficiente para resolver estas situaciones. Hay otros supuestos que no se regulan, como el artículo 9.3, cuando el propietario tenga necesidad inminente de la casa para sí o para su familia, puede rescindir el arrendamiento. O en aquellos casos en los que se venda la vivienda, si se vende, tiene que estar inscrita en el registro de la propiedad. Solo en aquellos casos en los que el arrendamiento esté inscrito, que el pago de esa inscripción corresponde al inquilino, el adquirente tiene obligación de conservar el arrendamiento. Fuera de esos casos, si el arrendamiento no está inscrito, que no va a estar porque el inquilino no se va a gastar un dinero en inscribirlo, desaparece. Tiene 3 meses para dejar la vivienda. Insisto, quiero terminar mi propuesta, mi intervención en los mismos términos. Es una ordenanza que ha atendido a lo urgente, pero no a lo efectivamente necesario para la ciudad de Cádiz. Quiero solicitar que esta misma generosidad que le va a dar el Pleno en cuanto a la aprobación de esta ordenanza, generosidad que yo pido que sea recíproca a la hora de las enmiendas, adiciones, sugerencias o reclamaciones que se le harán por todo y cada uno de los grupos municipales. Quiero que quede constancia de que todos vamos a remar en el mismo sentido. No me gustaría que pudiera pensarse de que esta ordenanza, la inmediatez, el sacarla a trancas y barrancas con, sin enmienda, pudiera pensarse que es una maniobra electoralista con fin al 26 de junio. Quedaría muy feo. No me gustaría que se utilizara en ese sentido. Incluya, por favor, a la población joven, a ese retorno, porque solo así esta ordenanza de alquiler social tiene sentido el nombre en que ustedes le han dado, alquiler justo. Hagan que sea justa para todos los gaditanos y gaditanas, los que viven aquí y los que, por desgracia, han tenido que irse de este municipio. Gracias. Muchas gracias, señora Rodríguez. Señora Fernández. Sí, con la venia, señor alcalde. Buenos días a todas. Yo iba a empezar mi intervención hablando, reflexionando, si se me permite, sobre el concepto de vivienda. Pero como tenemos un problema con los conceptos, pues lo voy a hacer sobre el concepto de clase media, que es algo que está en vías de extinción gracias a las recetas económicas del PP y del PSOE.
Creo que es importante esta reflexión, quizá más que la que yo planteaba. Volviendo un poco a mi intervención, efectivamente yo quería plantear qué es vivienda o qué no es vivienda. Evidentemente una vivienda no es un objeto que se compra, que se vende, con el que se hace negocio, cuyo precio se infla para beneficio de los bancos y perjuicio de las personas. Una vivienda no es un negocio, como parece ser que ven PP y Ciudadanos. Queremos creer, es más, nos consta que para los socialistas una vivienda sí es un derecho, y en esas estamos. Y aunque sabemos que a las concejalas y a los concejales del PSOE les molesta que se les recuerde lo que hacen o dejan de hacer su partido en otras instituciones, y a pesar de eso y de que confiamos en que nos van a apoyar en esta defensa del derecho de la vivienda, tenemos que recordar que su partido aprobó una ley para agilizar los trámites de desahucios por alquiler. Andalucía, sabemos todas, es la comunidad autónoma en la que más han crecido los desahucios, un 2,2% respecto a la media estatal. Y esto es resultado de quien tiene las competencias y de quien ha estado gobernando todos estos años de crisis. Nosotros traemos aquí un resultado de dos líneas de trabajo diferentes y paralelas. Por un lado, y nos parecía interesante demostrarlo, nuestra intención de seguir rompiendo con la idea de que las delegaciones son compartimentos estancos, de que cada delegación debe actuar de manera independiente y de apostar por un trabajo transversal. Sobre todo, pero no exclusivamente, en temas sociales. Los problemas no son de una delegación, no son de la mía ni de la tuya, son de los vecinos y de las vecinas, y creemos que así hay que verlos y, por supuesto, trabajarlos. Y, por otro lado, teniendo en cuenta que todo lo que se acordó en el Pleno de Vivienda y todo lo que se plantea sobre recuperar a los ciudadanos y a las ciudadanas y las cuestiones de alquiler son urgentes, hay urgencia sobre la urgencia. Tenemos claro cuáles son los problemas relacionados con la vivienda en esta ciudad. Creo que no es necesario que yo los enumere. Tenemos unos alquileres, como ya se ha comentado, de los más caros de España, una ciudad que sabemos no tiene espacio para construir, no podemos ampliar parque de vivienda. En este contexto, y me remito un poco a mi parte de servicios sociales, las familias más vulnerables tienen serios problemas para acceder al alquiler con un precio asumible, un precio ajustado. Estas familias, incluso con las ayudas que se les ofrecen desde servicios sociales, sin tener a menudo una balista, sin tener una nómina a la que responder, se encuentran con serias dificultades para que se les alquile. Esa es la realidad que tenemos diariamente. Aún así, cuando encuentran una vivienda que es asumible, que es asequible, esas viviendas suelen tener grandes carencias para ser habitadas. Son casas de escasos metros, con humedad, algunas con poca iluminación, y a menudo, muy a menudo, acaban aceptando estos alquileres. Y esa es la realidad que hay. Eso es lo que se está alquilando en esta ciudad. ¿Es urgente lo que plantea el Partido Socialista de traer a nuestros jóvenes a la ciudad? Por supuesto que sí, pero esto hoy nos parece más urgente. Y por eso hemos planteado esta ordenanza respecto a los planteamientos, que la reticencia que nos planteaban los compañeros de Ciudadanos. Una vez que esta ordenanza se ponga en marcha, por supuesto que habrá un documento de trabajo interno, como existe con otras ordenanzas dentro de la Delegación de Servicios Sociales, no le quepa duda. Es decir, la discrecionalidad no existe en servicios sociales. Se hará un documento de funcionamiento donde se valorará quién tiene derecho, quién puede acceder y quién debe acceder a los servicios. Es decir, eso se hará una vez que se ponga en marcha, donde se quedarán todos los hilos que puedan quedar sueltos, le aseguro que totalmente cerrados, porque es que no puede ser de otra manera y porque nuestras trabajadoras y nuestros trabajadores de servicios sociales así lo demandan y así es como trabajan. Por otra parte, bueno, respecto a las reticencias y a ese interés del PSOE por proteger a los arrendadores, bueno, se lo agradecemos que miren por ello. Yo quisiera poner también sobre la mesa que cuando se ha hablado de esta ordenanza con dueños de pisos, la han valorado positivamente, se han recogido sus dudas, se les ha contestado y a priori nos parece que se está intentando meter miedo y decir a la ciudad, oye, no alquiléis, no entréis dentro de esta ordenanza que igual os va a ir peor de lo que os va ahora. Entonces, bueno, que se sepa que los dueños de pisos, los posibles arrendadores han dado el ok, han dado el visto bueno y están por la labor de formar parte de esta ordenanza a la que, como ya ha dicho la compañera Eva, se ha sumado mucha gente. Por ir cerrando, lo que traemos aquí es un paso más. No traemos la solución definitiva ni la única medida. Nos gustaría siempre remarcar que hablamos de un enmarcado más grande en la vivienda, en la que tenemos un objetivo claro y creo que es un objetivo común. Este es un paso más,
pero no la solución definitiva. Lo que queremos es mejorar las viviendas en alquiler, ganar la confianza entre los arrendadores, algo que es imprescindible, y en definitiva mejorar la vida de nuestras vecinas y vecinos. Cada uno y cada una considerará dónde están sus prioridades. Yo confío que estén con los gaditanos y que voten a favor. Gracias. Muchas gracias, señora Fernández. Señor Ortiz. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Para justificar en este caso, nosotros evidentemente nos vamos a votar en contra, de este inicio. Vamos a anunciar ya la abstención, pero la vamos a hacer por prudencia. Lo vamos a hacer por prudencia, sin perjuicio de en la aprobación definitiva, porque estamos hablando aquí de la aprobación inicial, pues sin perjuicio de votar en su caso en la aprobación definitiva, porque como he comentado nos preocupa muy mucho las condiciones y las tal y como está establecida la ordenanza y se presenta a este pleno. Independientemente, insisto, de los avatares que puedan desarrollarse durante estos 30 días, las enmiendas, que se enriquezca de alguna medida, y por lo tanto nos vamos a posponer a la aprobación definitiva para ver exactamente en qué situación queda. Y además, primero, porque va a salir hacia adelante. Nosotros somos conscientes de que este inicio de aprobación de la ordenanza va a salir adelante y, por lo tanto, en ese sentido también estamos tranquilos. Quiero manifestar o hacer eco también de los comentarios en esta segunda intervención. Hacía referencia a que nosotros entendemos que esta ordenanza, tal y como está establecida, sinceramente está abocada, y así lo entendemos, si no se mejora, si no se modifica, está abocada al fracaso. Hay muchos ejemplos en distintas administraciones donde se han puesto en marcha mecanismos de cierto calado, y quiero recordar aquí, por ejemplo, la Agencia Pública de Alquiler, las ayudas al alquiler a los jóvenes, que puso en marcha en su momento la Junta de Andalucía, sin duda alguna, con buena bondad, pero que fueron un absoluto fracaso, incluso tildado por el Defensor del Pueblo Andaluz y por alguna sentencia de contencioso de una auténtica estafa. Entonces, hay que tener cuidado con este tipo de instrumentos, que yo no dudo, insisto, de la bondad de esta ordenanza, pero que la bondad y la ordenanza y la eficacia de esta ordenanza se verá dentro de un tiempo, ni mucho menos ahora, tal y como y en los términos que se presenta a este pleno. Sí, hay algo que me preocupa, que es sobre el presupuesto que se ha hablado aquí de 500.000 euros, en este caso. La portavoz de Ganar Cádiz en Común me entenderá, es que ¿qué pasa con las ayudas de emergencia? ¿Qué pasa con las ayudas de emergencia? ¿Se incluye en estas 500.000 euros, es un presupuesto aparte? Eso hay que matizarlo muy bien, porque como bien saben, son conceptos, son categorías distintas, y hay que enfocar las distintas tipologías de necesidades que tienen los gaditanos. Entonces, eso al Grupo Popular sí le interesa y sí le preocupa. Ha hecho referencia a que, se podía ser más ambicioso y más pretencioso, sin duda puede mejorarse si se le da quizás un tratamiento al propietario, no lo sé, a lo mejor en el IBI, pues a lo mejor pudiese ser un aliciente más para intentar, no sé, dar ideas en ese sentido para enriquecer más la situación. Hay algo también que me ha sorprendido, porque en sus manifestaciones hace referencia a cómo ha actuado, cómo está actuando en materia de vivienda. Forma parte, que es una pata más de la política en materia social, en materia de vivienda. Ha puesto ejemplos, como por ejemplo el protocolo antidesahucio. Hay que recordar que el juez decano ha manifestado en rueda de prensa que no sirve para paralizar los procedimientos. No le demos la categoría de panacea, porque ni mucho menos lo es. Ha hecho referencia también a, en este caso, la PDH, Protección de Derechos Humanos, etcétera. Que estaba, es que ese organismo y esa institución hace unos meses les estaba criticando a ustedes precisamente por la gestión que se estaba haciendo con los colectivos de los sin techo. Entonces, hagan autocrítica del planteamiento en la política de vivienda. Es que ha puesto ejemplos que no le corresponden, que no se tiene por qué atribuir. Yo me alegro de escuchar en este caso a la portavoz de Asuntos Sociales, Ana Fernández, cuando habla de la realidad, habla de
de la realidad que hay, de la realidad que se ha encontrado, y yo me alegro de que se haya encontrado la realidad, sinceramente, porque ustedes vendieron otro tipo de realidad, otro tipo de fantasía, se lo vendieron a los ciudadanos, se lo vendieron a los gaditanos y ahora se justifican diciendo: he descubierto la luz, he descubierto la realidad. Ah, amigos, pues eso precisamente no es lo que ustedes prometían desde hace 2 y 3 años en la calle, cuando estaban ustedes detrás de la pancarta. Y me alegro sinceramente haberlo escuchado decir y escucharle cuál es la realidad que tiene esta ciudad. Bienvenida, bienvenida fecha de hoy a la realidad en materia de vivienda y en materia social de esta ciudad. Nosotros lo hubiéramos echado en falta desde luego hace 1 año o 2 años. También es cierto y le agradezco sus comentarios en prensa cuando dice textualmente que cuando estás dentro de la Delegación de Asuntos Sociales ves que ya se veían parando muchos desahucios. Lo decía usted en el Diario de Cádiz el 24 de abril del 2016. Le agradezco sinceramente esa manifestación de realidad de lo que el Grupo Popular, el Partido Popular, ese partido con cuernos y rabos que ustedes le ponían, pues se venía desarrollando y venía realizando en aras a salvaguardar los intereses sociales de los gaditanos. La realidad, ¿cuál es la realidad hoy en día? Yo le voy a decir también cuál es la realidad, si me permite. La realidad es que siguen los desahucios y no hay una semana donde se haga referencia en prensa, ¿vale?, que los desahucios siguen en esta ciudad. Una ciudad que ustedes decían que era libre, libre, libre de desahucios. Pero es que ustedes lo prometieron y ustedes lo prometieron y vemos como pleno tras pleno vienen aquí ciudadanos y usuarios reclamándole esas promesas que ustedes hacían y que hicieron y que hoy de repente descubren esa realidad. Y ahora la culpa es de Europa. Ahora, antes la culpa era del ayuntamiento, antes la culpa era de Teófila Martínez y ahora la culpa es de Europa. Por lo tanto, bienvenidos, insisto, a la cruda realidad. Decirles, insisto, de que evidentemente aportaremos, porque no cabe más alternativa que aportar y enriquecer aún más dicha ordenanza, puesto que no puede la ordenanza aprobarse definitivamente, insisto, en los términos que actualmente está presentado aquí a este pleno. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias, señor Ortiz. Bueno, concluidas las intervenciones, vamos a pasar a la votación del punto. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿En contra? ¿Abstenciones? Bien, se aprueba con la abstención del Partido Popular y se levanta la sesión. Muchísimas gracias, que tengan un buen día.